El municipio de Niquero estará representado en el onceno Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas a celebrarse del 6 al 8 de marzo próximo por la delegada más joven de la provincia de Granma a la Magna Cita, una federada con una trayectoria sobresaliente desde que ingresó a las filas de la organización femenina a los 14 años. Tengo como referente a varias federadas de la delegación número 3. Allí tenemos, bueno, mi abuela siempre se destacó en las actividades de la federación y bueno, fue un ejemplo a seguir. Ella siempre me llevaba, me fue arrastrando desde que era una niña a todas las actividades de la federación. Desde entonces, Ladies Pérez Arnaiz ha dedicado gran parte de su tiempo a las tareas de la federación en esta región costera del sur oriental. Comencé como federada, de ahí pasé a la esfera ideológica representando, es decir, atendiendo, era la que atendía el trabajo político, la ideológica de la delegación. De ahí pasé a ser secretaria de la delegación 3 y bueno, pues luego asumí el bloque, es decir, que soy la secretaria del bloque número 10. A sus 33 años tiene una rica historia que contar. Entre sus méritos resalta el sello Jóvenes por la Vida por su participación en Zona Roja durante la pandemia de COVID-19. Actualmente es miembro del Buró Municipal y candidata al Comité Nacional de la FMC. Maestra de profesión y por vocación, secretaria del bloque número 10 y delegada a la Magna Cita de las Federadas Cubanas. Tienes que ser ama de casa, tienes que ser trabajadora, tienes que ser federada y tienes que ser, sobre todas las cosas, muy humano. Consagración, responsabilidad y compromiso distinguen a la delegada más joven de la provincia de Granma al onceno Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, la niquereña Ladies Pérez Arnaiz, quien afirma que aún tiene mucho que aportar como miembro de la organización femenina. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.